Pues muy bien, aquí estamos ya de regreso para platicar, mi querido Alex, acerca del béisbol. Arrancó la Liga Meridiana, saludamos con mucho cariño al gallego Valencia, su señora esposa, que estaban esperando el béisbol. Aquí vamos con ya el está. Béisbol. Y pues su amigo el futbolista no dejaba hablar. No, vamos a platicar acerca de béisbol. Y empezamos con la Liga Meridiana, que tuvo muy buenos partidos en su primera semana, con muchísima gente en los campos y con muy buenos juegos. Al final, bueno, aquí tenemos algunas imágenes para platicar acerca de lo que pasó. Este es el primer partido entre los Diablos de la Bohorques y el equipo de los Senadores de la Morelos. Este juego lo ganó el equipo de los Senadores con el score de 7-2 en el campo de la Bohorques, ante un lleno a reventar en la tribuna. Y con una muy buena labor por parte de Santiago Cuchín. Santiago Cuchín en este partido produjo 3 de las carreras de su equipo. Se fue de 4-2 en el juego y bueno, fue una figura ofensiva. Los que batallaron fueron Osvaldo Morejón, Rubén Rivera y Amaury Cazaña, tercero, cuarto y quinto de los ganadores Senadores, ya que de manera combinada batearon de 13-1. Aquí está Karim García en su primer turno. Karim García, debe ser este, conectó este batazo de hit al jardín central, al recinto del Spider-Man Rivera, y fue el único hit que pudo conectar en los 2 partidos del fin de semana, pero pues hay que entender también que todo irá tomando su paso. El equipo de los Diablos tuvo mucha gente en los senderos, muchos corredores dejados en posición de anotar, 6 dejados en posición de anotar, la mitad de ellos se quedaron en la tercera, y cuando dejas esas oportunidades ante un equipo como el de los Senadores, bueno, seguramente te vas a complicar. El juego al final lo terminó ganando Omar Nieblas y lo perdió Juan Serrano. Los abridores, cada uno pichó por espacio de 5 entradas. Nieblas, que ganó, lanzó para 2 carreras con 6 imparables, y Juan Serrano, que perdió, se llevó 5 carreras con 6 imparables en el partido. Estas son imágenes del juego de ayer. En el partido de ayer, el equipo de la Morelos en su casa había ganado de visitante, ahora perdió con score de 6-3. La figura del partido fue Carlos Morales, que dio triple y doble en 3 turnos, produjo 4 de las 6 carreras, rally de 3 en la tercera y rally de 3 en la séptima definieron el juego. En relevo ganó Víctor Espinosa y perdió Marcos Castro, con salvamento de Luis Navarro, ante otro llenazo en el campo de la Morelos. Estos partidos los tuvimos por radio a través de Cipse Deporte Radio en cipse.com. Gracias a toda la gente que nos sigue. Hoy estaremos en las transmisiones todos los fines de semana. Todos los fines de semana, mi estimado Russell, yo tengo algo que preguntarte. Ayer te lo hacía en la transmisión radiofónica. Oye, explícanos lo siguiente. ¿Qué le piden estos juegos con tanta cantidad de jugadores estelares, algunos extranjeros de buen nivel, a otros tantos mexicanos de buen nivel? ¿Qué le piden estos juegos de Liga Meridiana a algunos partidos de Liga Mexicana? Bueno, algunos nada, digo, son niveles diferentes, pero aquí se está haciendo un trabajo importante. Esta es una liga de fines de semana con muchísimo talento y que le da la oportunidad a muchos yucatecos de demostrar lo que tienen. Para destacar, por supuesto, a César Camal, que fue otro de los que tuvo una gran actuación, sí, adelante, claro, el fin de semana, con receptor, una buena cantidad de imparables. Empezó como jardinero central el sábado y terminó ya el sábado y después el domingo como catcher. Entradas muy buenas, llenos. Cuando inicia el partido del béisbol, ni siquiera el Kukulcán se llena empezando el juego. Estos escenarios totalmente llenos en las colonias. Así es como la gente está viviendo el béisbol. Correcto, vámonos rapidito a lo que pasó con los Zorros de Pacaptún, mi querido Ricardo Franco, enfrentando a la escuadra de los Rookies de la Madero. Aquí están las imágenes de la acción. El equipo de los Zorros ganó los 2 partidos. El sábado se llevó el juego con score de 4-1. El juego llegó a la octava entrada, apenas 2-1. Habían dejado los Rookies la casa llena en la parte alta de la octava entrada, y en el cierre dio home run de 2 carreras. Fernando Alejos, para amarrar el partido. El juego lo Fernando ganó el Alejos. Escopeta Martínez, que pichó 6 entradas en 0, solamente 2 imparables y 7 ponches. Retiró en fila a sus primeros 11 enemigos y después terminó retirando en fila los últimos 6. El juego lo perdió Eder López y lo salvó Arturo Florentino. En el partido de ayer en esta serie, el equipo de los Zorros volvió a ganar en un juego recortado a 6 entradas por lluvia en la Bohorques, 10-3. Y en este partido, aquí le hicieron un reconocimiento a Pedro Cámara, el director Pedro, de la liga. Mira, feliz. Muy merecido, porque ha hecho un gran trabajo aquí en la Liga Instruccional de Nuevos Valores, en la nocturna de la Bohorques. Digo, Pedro Cámara es un hombre que ha hecho muchísimo por el béisbol. Y con eso que familia como beisbolera, ha hecho muchísimo. Con familia beisbolera, que ha estado impulsando desde hace muchos años el rey de los deportes. Y hace rato yo subrayaba a quien mencionabas, a Fernando Alejos,
quien acaba de cumplir una buena campaña en Liga Mexicana con los Pericos del Puebla. Correcto, y en este partido le hicieron 3 carreras en la primera entrada al abridor del equipo de los Zorros, que para este juego fue Salvador Arellano, pero después cerró el puerto, no le volvieron a anotar, sus compañeros hicieron 10 carreras, ganaron el partido, el juego lo perdió Fernando Villalobos, que las 3 primeras entradas dominó de manera importante, pero después le cayeron encima y entonces se echó a perder la historia para su equipo. Ray Torres del equipo de los Zorros bateó de 3-2 y él tuvo una muy buena actuación, ya que remolcó 4 carreras y un doblete con la casa llena, que trajo 3 y fue la figura ofensiva. Repito el juego, al final lo ganó Salvador Arellano tirando 6 entradas de muy buen nivel, 16 retirados en fila después de los problemas de la primera entrada, 16 retirados en fila, y lo perdió Fernando Villalobos cuando lo atacaron con un rally importante de 3 carreras, estaba el juego 3-1, le hicieron 3 carreras en la tercera, y ahí, bueno, pues se complicó la historia para él. Así que, bueno, pues ahí está. Fue de 3 carreras en la 4ª entrada. Ya en esta semana les estaremos informando qué va a pasar con los juegos, porque viene el cambio de horario. Correcto. Y eso va a implicar, sobre todo, que los partidos, como están muy emocionantes, se están demorando y algunos terminan entre 5 y 6 de la tarde. Correcto. Entonces ya les estaremos diciendo si va a haber modificación o si van a seguir igual en los mismos horarios ya establecidos, tomando en cuenta el cambio de horario que ya viene este fin de semana que viene. Vámonos a la otra serie, el equipo de los constructores de Cordemex y los azulejos de las comisarías dividieron triunfos, ganaron los visitantes. Este es el partido de ayer en el campo de Chichí Suárez. El sábado en Cordemex habían ganado los azulejos con un score de 10 carreras a 2, dieron home run Leo Acosta, Ricardo Vázquez y Vidal Castillo por el equipo ganador. Había dado batazo de home run por la escuadra de los constructores Julián Castro. Este partido lo terminó ganando Raúl Barrón en relevo del abridor Freddy Guzmán y lo perdió Osvaldo Verdugo. Para ayer, estas son las imágenes del partido ayer, el equipo de los constructores ganó 7-4, hicieron sus 7 carreras en la misma primera entrada, le cayeron feo a Javier Castro, 12 bateadores en la primera entrada, tomaron ventaja de 7 carreras que ya no iban a perder en el desarrollo del partido, y bueno, pues así se escribió la historia del juego, aunque después el equipo de comisarías empezó a regresar, pues ya no les alcanzó y terminaron perdiendo el juego. El juego lo ganó Jeffrey Martínez y tiró la última entrada Miguel Herrera, lo perdió Javier Castro, que fue el primero de 4 pitchers por el equipo de las comisarías. De esta manera terminó la primera semana en la Liga Meridiana. El standing nos indica que el equipo de los Zorros de Pacaptura está en la primera posición con 2 ganados y 0 perdidos. Luego la Morelos, la Bojorques, Cordemex y comisarías todos con 1-1. Y el equipo de los Rookies en 0 ganados y 2 perdidos. Vamos a ir a la pausa. Ya en el transcurso de la semana platicamos de lo que viene para los próximos partidos. Y esta semana estaremos transmitiendo desde Pacaptún y desde La Bojorques este sábado y domingo. Claro. Dentro de la transmisión de Cipse.com de los juegos en vivo de la Liga Americana. Y también los números que son tan esenciales en el béisbol para ver a los líderes departamentales. Los líderes y de todos los detalles, siga la Liga Meridiana a través de Cipse.com, una transmisión y un servicio de Cipse Deportes Radio para todos ustedes. Vamos a ir a la pausa, regresamos rápidamente.